a jugar con los monaguillos de Mazatepec. Aquí están todos los monaguillos, hoy sí vinieron casi todos o todos, porque les dijimos que íbamos a jugar con ellos. Ellos ya saben muchas cosas, ¿verdad? ¿Sí saben cosas o no saben? Ahí está, entonces hoy van a poder ganar. Miren los premios que tenemos hoy, que les vamos a dar. Tenemos dulces, para los que les gusten los dulces, se llevan dulces. Tenemos galletas, tenemos leches, paquetitos de leches para su escuela, ropa, si alguien quiere blusa o playeras, para el agua, balones, jugos o juegos de mesa. Todo eso se lo van a poder llevar, si es que contestan muy bien. Antes que nada, vamos a presentarlos. Ya una vez la gente los vio en una historia de fe, pero ahora díganle ahí a la cámara, viendo la cámara, dicen su nombre y su edad. Nada más eso, ¿sí? Les paso el micrófono de uno por uno. Vamos a comenzar por acá. ¿Tu nombre? Aileen Feliciano. ¿Cuántos años tienes? 6. 6, muy bien. ¿Quién sigue allá? Me llamo Oscar Morales Chino y tengo 10 años. 10. Me llamo Cintia Aide y tengo 7 años. Me llamo Edgar Sadiel y tengo 5 años. Muy bien. Me llamo Santiago y tengo 8 años. Muy bien, Santiago. Me llamo Gabriel y tengo 9 años. Me llamo Santiago y tengo 10 años. Me llamo Gael y tengo 10 años. Yo me llamo José Manuel y tengo 13 años. Me llamo Celia Yamilet, tengo 12 años. Me llamo Iker Lobardo y tengo 10 años. Me llamo Esmeralda Yasmín y tengo 12 años. Me llamo Daniel Santiago y tengo 11 años. Me llamo Carmen Vianey y tengo 12 años. Me llamo María Guadalupe y tengo 10 años. Me llamo Itzelemi y tengo 10 años. Mi nombre es Lucía Guandolí y tengo 16 años. Ya son todos, ¿verdad? Bueno, si ustedes se dan cuenta, hay mucha variedad de sus edades, ¿verdad? La más grande, Wendolí, ya tiene 16, dices, ¿verdad? Y tienes 13, ¿no? Entonces, 16, 13, y el más chiquito es este, ¿no? 5 años. 5 años, 8 años. Entonces, pues este juego lo vamos a ir haciendo así como por edades primero, porque pues como son muy variadas las edades, vamos a darle primero preguntas bien fáciles a los niños chiquitos para que ganen algo y luego ya los adultos, ¿sí? Los más grandecitos. Entonces, voy a hacer una pregunta, ¿sí? Primero hago una pregunta. Quien sepa la respuesta va a levantar la mano, ¿sí? Y me va a pasar a contestar y me va a enseñar, ¿sí? Primero los chiquitos, vamos a darle prioridad a los chiquitos. A ver qué tanto saben los niños chiquitos, ¿sí? A ver, ¿saben todos los nombres de las cosas? ¿De todo? Bueno, vamos a hacer una pregunta, a ver si se la saben. ¿Quién de ustedes sabe cuál es la palia? ¿Nadie sabe cuál es la palia? ¿Los chicos? ¿Nadie? También los grandecitos, ellos, ¿saben? ¿Saben cuál es la palia? ¿Tú sabes cuál es la palia? A ver, ven para acá. Según tú, de todas estas cosas, ¿cuál es la palia? A ver, agárrala. Esta se llama, ¿cómo se llama esta? Palia. Palia. Muy bien, esta se llama palia, ¿sí? ¿Cuántos años tienes tú? 10 años. Te pregunto, ¿tú qué quieres? ¿Quieres dulces o quieres algo de lo que hay acá? A ver, ¿qué te gustaría llevarte? ¿Ese? Páralo pues, ya es tuyo. ¿Eh? Eso para tu agua. Luego, otra pregunta, ¿sí? Ahí les va. También de los chiquitos, más o menos de los que tienen esa edad, de 5 a 10, de 10 años, 11 años, más o menos. Siguiente pregunta. ¿Quién de ustedes sabe cuál es? Se llama la cofaina.
¿Quién sabe cuál es la cofaina? ¿Nadie sabe cuál es la cofaina? Bueno, entonces, ¿quién de ustedes sabe? Tiene que levantar la mano, ¿Cuál es el... Levanten la mano para contestar. ¿Cuál es el purificador? De los chicos. Primero de los chicos. ¿Cuál es el purificador? ¿Quién sabe cuál es el purificador? ¿Quién sabe? Levante la mano. ¿Quién sabe cuál es el purificador? ¿Nadie sabe cuál es el purificador? ¿No? ¿Nadie? Bueno, otra pregunta entonces. ¿Quién sabe? Levante la mano para contestar, de los chiquitos. ¿Quién sabe cuáles son las vinajeras? Yo. Ay, sí saben todos. A ver, vamos a darle permiso a Sadiel, te llamas, ¿verdad? A ver, pásale Sadiel para acá. ¿Cuáles son las vinajeras? Enséñamelas. ¿Esta es una vinajera? A ver, agárrala. ¿Y esta también? ¿Cómo se llaman estas? Vinajeras. Vinajeras, fuerte. Vinajeras. Enséñale allá a la cámara a la gente, para los que no sepan. Y diles, ¿aquí qué pones? ¿Aquí qué van? ¿Qué lleva aquí? Agua. Agua. ¿Y la otra? Vino. Muy bien. Agua y vino. Para los que no sepan, ¿cómo se llaman estos que se utilizan en misa? Vinajeras. Adiel, ¿qué quieres? ¿Quieres dulces o quieres un regalo de lo que hay acá? ¿Qué te gustaría? ¿Quieres ese juego? ¿Sí? Ándale pues, te vas a llevar el juego. Ese es para ti. Siguiente pregunta. A ver, vamos a hacer un juego con los grandes. A ver quién se anima, Fíjense, para eso van a tener que pasar aquí. Los grandes, no, uno, nada más uno. A ver. Un grande, un niño grande, ¿quién quiere participar? A ver, ven para acá, acercando la cámara acá. Miren, aquí hay muchas tarjetas. Todos estos son libros de la Biblia, ¿sí? Pero de estos libros, dos no son del Antiguo Testamento. Fíjate cuáles son. De todos estos libros que están aquí, dos libros no son del Antiguo Testamento. Según tú, ¿cuáles son? Lucas y Mateo. ¿Lucas y Mateo no son del Antiguo Testamento? No. ¿De dónde son? Son del Nuevo Testamento. Ándale, muy bien. Entonces, ¿y esto sí? ¿Sí? Muy bien, perfecto. ¿Qué quieres? ¿Quieres dulces o quieres regalos de acá? ¿Qué quieres? El balón. Agárrate el balón, pues. ¿Sí? A ver, otro niño grande que quiera participar. ¿Tú? A ver, vente para acá. De todos estos tarjetas que están acá, quiero que escojas los primeros cinco libros de la Biblia. ¿Cuáles son? A ver. En el orden, ¿eh? Así en el orden que van apareciendo en la Biblia. ¿Así? ¿Ya? ¿Son todos? Génesis. ¿El primero cuál es? Génesis. ¿El segundo? Levítico. ¿Segura? No, Génesis. Te equivocaste. Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Entonces, ¿cuál es el orden? Es así. A ver, entonces otra vez, el orden de los primeros libros, ¿cuál es? Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Ándale, aquí son los primeros cinco libros de la Biblia, son estos. Muy bien, ¿tú qué quieres? ¿Quieres dulces o quieres premios de acá? Premios. ¿Cómo qué te gustaría? El balón. ¿También el balón? Ándale pues, siguiente pregunta, ahora vamos con los chiquititos, ¿sí? De los chiquititos, a ver, van a levantar la mano, los chiquitos. Los chiquitos les vamos a preguntar.
Este también es premio y este también es premio, Los chiquitos les vamos a preguntar, ¿quién de ustedes, levante la mano para contestar, ¿Quién de ustedes sabe cuál es el cáliz? A ver, vamos a darle, a ver tú, el de azul. ¿Cuál es el cáliz? Enséñame cuál es el cáliz. ¿Cuál? Agárralo. Este es el cáliz. ¿Y este para qué lo ocupamos en la misa? Para que ahí pongan las hostias. ¿Aquí van las hostias? No, el agua y el vino. ¿Y el padre qué hace con esto? Lo revuelve. Y lo consagra, ¿sí? Este se llama cáliz. Para la gente que no sepa, se llama cáliz, ¿sí? Luego dicen ahí la copita. No, ¿cuál copita? Aquí no hay copita, se llama cáliz, ¿verdad? ¿Tú qué quieres? ¿Quieres dulces o quieres premios de lo que hay acá? Aquí. ¿Qué te gustaría? Esta. ¿Eso? Yo te llevo los tres, son los tres. Muy bien, otra pregunta para los pequeños y los medianitos, ¿sí? Ahí les va, la siguiente pregunta es esta. A ver, ¿quién de ustedes? Pensé en unas preguntas muy fáciles para todos ustedes, ¿sí? ¿Quién de ustedes sabe los misterios del rosario? ¿Tú te lo sabes? A ver, ven. Dime, ¿cuáles son los misterios del rosario? Luminosos, gloriosos, gozosos y dolorosos. ¿Segura? Sí. Ah, muy bien. Otra vez repítelos ahí para que la gente te vea viendo la cámara. Diles, ¿cuáles son los misterios del rosario? Gloriosos, dolorosos, luminosos y gozosos. Muy bien, perfecto. ¿Quieres que dulces o quieres algo de allá? Tú escoge. Si te llevas dulces, ¿sí? Mira, a ver, pon tu mano. Ay, Dios mío, pásamelo. Te vas a llevar todo esto. Páralo bien, Siguiente pregunta para los chiquitos y los medianitos. A ver quién me responde. Díganme cuatro niños que sean santos, niños o niñas. ¿Quién no ha pasado todavía? A ver, ven. Cuatro niños que sean santos. Ángeles. Ángeles. ¿Los ángeles? Niñitos santos, ¿quién sería? Jesús. Jesús, niño, es santo. ¿Qué otro? Cristo. Es el mismo. Ya no te acuerdas. Ahorita te damos otra oportunidad para ganar. Vete para allá. ¿Quién más? ¿Otro? ¿Quién sabe cuatro niños santos? ¿Tú? A ver, ven. ¿No has pasado? A ver, dime cuatro niños santos viendo a la cámara. San José Sánchez del Río. Uno. Santa Inés. Dos. San Tarcisio. Tres. Y el niño Jesús. Cuatro. Muy bien. Ahí están cuatro niños santos. ¿Quieres dulces o quieres un premio de allá? Tú escoge. También la ropa, ¿eh? Si les queda una ropa, se la pueden llevar. ¿Quieres galletas? Te las llevas entonces, Siguiente pregunta, ahí les va. Levante la mano para responder, ¿Quién de ustedes me dice los siete sacramentos? A ver, ven. Los siete sacramentos, viendo allá la cámara. ¿Cuáles son? Bautizo, ajá. Confirmación, Eucaristía, Reconciliación o Penitencia, Orden Sacerdotal y Matrimonio. Ajá. A ver, otra vez, no los conté bien. Una vez más. Bautizo, ajá. Confirmación, Eucaristía, Reconciliación o Penitencia y Orden Sacerdotal y Matrimonio. Me falta uno, nos falta uno. Vas muy bien, nomás nos falta uno. ¿Orden Sacerdotal? Ya lo dijiste. ¿Confirmación? Ya lo dijiste. Uno que es para los enfermos. Unción de los enfermos. Ándale, exactamente ese. Unción, ahí están los siete. ¿Quieres dulces o quieres un premio de allá? ¿Esa cajita? Ándale pues, te la llevas, Agárrala bien. Siguiente pregunta, ahí les va. Para los niños chiquitos o medianitos. Esto es bien facilísima. ¿Quién se sabe los siete dones del Espíritu Santo?
los 7 dones. Quien todavía no haya pasado, los 7 dones del Espíritu Santo. ¿Quién se lo sabe? ¿Chicos o medianos? ¿Nadie? ¿Nadie sabe los 7 dones? ¿Quién hace falta? ¿No se lo saben? ¿Tú más o menos? A ver, ven, participa. Más o menos, acuérdate, viendo la cámara, respóndeme. ¿Cuáles son los 7 dones del Espíritu Santo? Sabiduría. 1. Inteligencia. 2. Consejo. 3. Fortaleza. 4. Piedad. 5. Piedad. Temor de Dios. 6. Inteligencia. 7. Ahí está, mira, no te mato la familia. ¿Quieres dulces o quieres una ropa de allá? ¿Dulces? Dale, pues eso es tuyo. Siguiente pregunta, ahí les va. Para los chiquitos o medianos, ¿sí? ¿Quiénes son los primeros hombres de la tierra según la Biblia? A ver, ven. Respondiéndome a la cámara, ¿quiénes son los primeros hombres según la Biblia? Adán y Eva. Adán y Eva, ¿ves qué fácil? ¿Quieres dulces o quieres ropa de allá o aquel paquete? Ándale pues. De estas vamos a jugar ahora otra vez con las cartas. A ver. Los que no hayan pasado, los que falten. A ver, ¿quién quiere pasar? Medianito, grande. Que todavía no haya ganado. ¿Quién falta? ¿Tú? A ver, ven. Acércanos la cámara. Miren, aquí hay varios personajes. ¿Sí? ¿Sí los ves? Está Noé, está Abraham, Jacob, Jonás, David, Judith, José, Moisés o Salomón. De todos estos personajes, dime. De todos estos, ¿cuál Dios les dio los mandamientos? ¿A quién fue? De todos estos, escoge el personaje que Dios le dio los mandamientos. Escógelo, a ver. A Moisés. Escógelo, ¿cuál es? ¿Estás segura? Sí. ¿Dios le dio los mandamientos a Moisés? Sí. ¿Segura? Sí. Muy bien, exactamente. Dios le dio los 10 mandamientos a Moisés. ¿Qué vas a querer? ¿Ropa o dulces? ¿Dulces? Agarra. Otro mediano, más o menos, que no haya pasado. Grandecito. ¿Quién? ¿Quién se va a animar? ¿Mediano o grandecito? ¿Tú, Santi? Muy bien, a ver, mira, aquí hay, pasando la cámara para acá, aquí hay varios libros de la Biblia, ¿sí? Hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Está San Marcos, Primera de Samuel, Segunda de Corintios, Colosenses, Gálatas, Tesalonicenses y Timoteo, ¿sí? De todos estos, algunos no son cartas de San Pablo. ¿Tú sabes cuáles no son cartas de San Pablo? Quita las que tú creas que no son cartas de San Pablo. ¿Nada más esa? Las que tú creas que no es carta de San Pablo. ¿Esta tampoco es? ¿Ya todas las demás sí son?
¿Ya con esas? Sí, a ver, vamos a ver si sí es cierto. Primera de Samuel no es carta de San Pablo, ¿verdad? Esta está muy bien. San Marcos no es carta de San Pablo. ¿Qué es San Marcos? Evangelio. Evangelio. Segunda de Corintios es carta de San Pablo. Esta sí es carta. Colosenses es carta de San Pablo. Sí es carta. Gálatas es carta de San Pablo. Muy bien. Tesalonicenses. ¿Y Timoteo? Sí. Ah, muy bien. Entonces ahí están. Estas sí son cartas de San Pablo. Muy bien. ¿Quieres dulces o quieres ropa? ¿Dulces? ¿No les gusta la ropa? Dicen, ay, mi mamá me compra. Muy bien. Ahí está. Le falten la mano los que falten por contestar. ¿Cuántos nos faltan? ¿Ya nomás cuatro? ¿Ya todos los demás? ¿Tú ya contestaste? ¿Ya? Cinco. Muy bien. Tú también faltas, ¿no? Muy bien. A ver, entonces, de esos cinco, ahí ya tenemos cuatro, sí, todavía hay varios premios acá. De esos cinco vamos a preguntarles. Levante la mano el que me conteste, ¿sí? ¿En cuántos días creó Dios al mundo? ¿Tú sabes? A ver, ven. ¿En cuántos días creó Dios al mundo? No has pasado, ¿verdad? Sí. ¿Ya pasaste? Ah, no. Alguien que no haya pasado, de los que falten. ¿Quién? ¿Tú ya pasaste? ¿Tú ya pasaste? ¿Sabes en cuántos días creó Dios al mundo? ¿Quién sabe? A ver, Lucía, ven. ¿En cuántos días creó Dios al mundo? En seis. En seis días, porque el séptimo día Dios descansó. Muy bien. ¿Quieres dulces o quieres ropa? ¿También? Uy, se les van a caer sus dientes a todos. Muy bien. Siguiente pregunta entonces, de los que falten por contestar, ¿sí? ¿Qué animal engañó a Adán y Eva? Levanten la mano. Los que falten por contestar, que todavía no. ¿Tú sabes? A ver, ven. ¿Qué animal engañó a Adán y Eva? Una víbora. ¿Una víbora? ¿Estás seguro? Sí. Muy bien, una víbora. ¿Se acuerdan? ¿Cómo la engañó? Con una manzana. ¿Quieres dulces o quieres ropa? ¿Dulces también? Ahí les va. Siguiente pregunta, ¿eh? ¿Quién falta por contestar? Levanten la mano. Ellos cuatro, ¿verdad? Ahí les va. Siguiente pregunta. Para que la gente los vea. ¿Quién de ustedes se sabe persinar? A ver, pásale para acá. Y viendo a la cámara, a ver, persínate, para que la gente te vea. Por la señal de la Santa Cruz de nuestro amigo Libra. Líbranos, Señor Dios nuestro, en nombre Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Muy bien, muy bien. ¿Quieres dulces o quieres una ropa de allá? Ropa. ¿Quieres ropa? Órale, a ver, ¿qué ropa te gustaría? Esta, a ver, vamos a ver. Voltea para allá. ¿Sí te queda esta? ¿O te queda esta? Creo que está más chiquita. Esa, ¿verdad? Esa te queda. Entonces, esa te la llevas. De las que faltan, las niñas que falten, ¿quién se sabe el ángel de la guarda? Yo. ¿Tú te lo sabes? A ver, ven para acá. Viendo a la cámara, me lo vas a rezar. ¿Cómo va el ángel de la guarda? Ángel. Ángel de la guarda, mi dulce compañía, no me desampares de la noche ni del día. ¿Qué sigue? ¿Por? Por. Angelito de la guarda, mi dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día, porque... ¿Por qué?
Sí. Porque sí. Angelito de la guarda, mi dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día, hasta que me entregue los brazos de Jesús y de María. Ándale, muy bien. Ya ves, te estaba olvidando, pero te acordaste. ¿Quieres dulces o quieres una ropa? ¿Dulces? ¿Aunque se te caigan tus dientes? Muy bien, ¿quién falta? A ver, faltas tú y faltas tú nada más, ¿verdad? A ver, ¿ya todos pasaron? Ya todos tienen premio. Entonces, de los que hacen falta, a ver, ¿quién de ustedes se sabe la oración del Dios te salve? ¿Tú te la sabes? A ver, pásale para acá. Viendo a la cámara, lo vas a rezar. ¿Cuántos años tienes? Siete. 7 años, rézale el Dios te salve. Dios te salve. María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros pecadores, ahora y en nuestra muerte. Amén. Muy bien, ¿y el otro? Allá me lo dijiste los dos, ¿verdad? Santa María, ya, muy bien. ¿Quieres dulces o quieres ropa? ¿Dulces? Híjole, por eso no tienen dientes. ¿Eh? Ah, se les cayeron. Muy bien, y me falta uno, ¿verdad? También te vamos a hacer una pregunta bien fácil, vente para acá. Esta pregunta es bien facilísima. Bien, viendo en la cámara te voy a preguntar, ¿cómo se llaman? ¿Cuántos años tienes? 10. 10. ¿Cómo se llaman los papás del niño Jesús? ¿Cómo se llaman? María y José. ¿Estás seguro? Sí. ¿Sí? María y José, exactamente. ¿Quieres dulces o quieres ropa? ¿Ropa? A ver, vamos a ver si te queda esta que está aquí, porque tú sí estás más alto, a lo mejor sí te va a quedar. Así, mira, se te mandó a hacer esta a tu tamaño, esa es tuya. ¿Sí? Ya ven cómo tenemos que recordar, ¿eh? Muchas cosas. La otra vez, a la otra les vamos a preguntar solamente de puras cosas que se usan para la misa, ¿eh? Para que se pongan a aprenderlas. ¿Cómo se llama el cáliz? ¿Cómo se llama la campana? ¿Cómo se llama la cofaina? Todo eso, el manotergio, para que ustedes aprendan, ¿sí? Pues les agradezco mucho que hayan venido, ¿eh? Les vamos a dar más premios después. Si ustedes saben más, más premios van a tener. Muchísimas gracias a todos los que nos hacen el favor de vernos a través de nuestro canal de YouTube con los programas de Recuerda y Gana. Hoy es un juego muy fácil porque son niños pequeños, la diferencia de edades, pero lo importante es que ellos se acuerden, aunque sea de una oración, y darles un premio porque le echan muchas ganas y sobre todo porque son monaguillos que ayudan aquí en la iglesia de Mazatepec. Que Dios les bendiga, ayúdenos dándole like al video, compartiéndolo, para que los demás se enteren de lo que hacemos evangelizando a través de las redes sociales. Escríbame por WhatsApp lo que usted quiera que hagamos, también recibo comentarios, no todos les puedo cumplir, pero con mucho gusto aquí en mi WhatsApp de mi canal 756-108-2309, que con muchísimo gusto los voy a leer y a responder. Que Dios les bendiga. Saludamos a la gente allá. Son los monaguillos de Mazatepec.